Bienvenidos a todos mis cocineritos. Dios les bendiga. En el día de hoy tengo una receta súper fácil de hacer. Solamente dos ingredientes, limón y agua. Estaremos haciendo una infusión de limón. Espero que lo disfrutes. Como sabemos, el limón es una fruta que tiene muchas propiedades, entre ellas es rico en vitaminas y minerales, y no solamente vitamina C, también en vitamina D. Además, es un alimento rico en minerales como el potasio, selenio, calcio, hierro y magnesio. Eso nos ayuda al correcto funcionamiento del sistema nervioso y los vasos sanguíneos. Sus minerales ayudan a la fabricación de colágeno y fortalecimiento de los huesos. También favorece la digestión. Es un alimento rico en antioxidantes, ayuda a prevenir la anemia, protege el hígado, reduce el colesterol, metaboliza la grasa más rápido, entre otros beneficios más. Estaremos usando, haciendo esta agua, es muy fácil. Lo primero que vamos a hacer, vamos a usar un picador y un cuchillo y vamos a estar cortando nuestro limón, como este que está por aquí, en rodajas. Puedes usar también el limón verde, pero este es el que yo conseguí. Vamos a partirlo. Voy a eliminar esta punta y voy a estar partiendo en rodajas, más o menos como estas. Y así sucesivamente hasta terminar con todos los limones. Serán tres limones. Bueno, ya tengo por aquí mis tres limones cortados en rodajas. Y lo que vamos a hacer es proceder a echarlos al agua. Yo tengo aquí una jarra solamente con agua hasta la mitad. Lo hice así porque quería ver hasta dónde sube el agua y después le añado más. La voy a dejar 2 horas en el refrigerador, en la nevera, para que el limón suelte todas sus propiedades y todo su sabor. Esto es muy bueno para las personas que no les gusta el sabor del agua sola. Pueden hacerlo con diferentes frutas. Estas infusiones de frutas son muy buenas, refrescantes, nutritivas, porque la fruta aporta todas sus propiedades a esta agua. En muchos hoteles en verano las ofrecen en el área de la piscina y son muy refrescantes también. Lo puedes hacer con diferentes frutas. Yo lo voy a hacer solamente de limón, pero tú puedes añadirle jengibre si deseas. Puedes hacer otra infusión de limón y naranjas. Pero más adelante, después estaré haciendo otros videos con otras infusiones de fruta. Espero que te haya gustado el video. Espero que disfrutes esta rica agua. Recuerden que es más nutritivo beber agua que refresco de soda o refrescos muy azucarados. Esta agua nos aporta nutrición, es muy nutritiva para nuestro cuerpo. Así que esto es todo por el momento. Espero hayan disfrutado este corto video y será hasta la próxima.